Hey, yo, ¿qué tal, parceros y parceras? Yo soy Nacho Artis. El día de hoy nos encontramos en la jornada número 4 de la Freestyle Master Series Colombia. Esta vez la ciudad musical Ibagué que nos abre sus puertas en el Bar Tereque. Los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vamos con las declaraciones. Nada más y nada menos que con Grenjan acaba de terminar su exhibición. ¿Qué tal el tarimazo de FMS y la experiencia? Bien, bien, sinceramente me gustó. Pues algo como alejado del freestyle competitivo, por así decirlo, y pues volver de esta forma me fue agradable, la verdad. ¿Qué piensas de llevar el freestyle tolimense de las plazas al escenario? Bien, bien, porque siento que estoy representando a harta gente que la rapea ahí abajo, como Pipe, Cal, Fénix, y así puedo seguir nombrando gente que realmente se merece su espacio. ¿Pinzón era el rival indicado para esta exhibición? Sí, yo creo que sí. Junto a él y Pipe, cualquiera de los dos hubiese sido perfecto, la verdad. Bueno, Grenjan, te cuento que Maritea les dejó una pregunta y es, ¿qué es lo que más caracteriza el freestyle del Tolima? La variedad. Como que por regiones hay ciertas características, pero acá hay de todo, sinceramente. Bueno, ya para terminar, ¿vas a buscar el ascenso? En la temporada anterior estuviste muy cerca de lograrlo. No, sinceramente no es mi objetivo. Solo quiero rapear cuando me den ganas y disfrutar el freestyle, no meterme ese tipo de presiones ni ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, papi, la rebuena. Con Pinzón, quien protagonizó la batalla de exhibición contra Grenjan, acá en su casa, en Ibagué, en el Tolima. Papi, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal esa experiencia FMS y poder estar en el escenario de la liga profesional? Parce, excelente. Como la frescura que se siente, el cariño de la gente también es muy bacano y pues más en la ciudad, en la casa de uno, se siente fantástico. Ayer estuvimos en la Street Warriors, llegaste hasta las semifinales. Creo que hoy trajiste esa esencia de la plaza. ¿Era lo que buscabas el día de hoy? Sí, no, rapear como rapeo siempre. Me gusta como manejar la coherencia, dejarme llevar por lo que suceda, saltar, vivir free. Yo distingo a Grenjan desde hace muchos años y es un pionero del freestyle del Tolima. ¿Qué sientes compartir esta oportunidad al lado de un exponente como él? Muy bueno, porque todos sabemos que la oportunidad se la merece, se la merecía y se la va a seguir mereciendo por cómo ha estado trabajando. Pues siempre ha sido de los duros, la verdad no tengo nada más que agregar, nada que no sepamos, porque es una bestia. Bueno, y ya para finalizar, Maritea les dejó una pregunta y es, ¿qué es lo que más caracteriza al freestyle del Tolima? Yo creo que la variedad de estilos y que los que tienen un estilo como más afilado al punch son muy certeros y muy contundentes. Y ya los que siguen como en esa semilla, en esa rama, están puliendo esas habilidades para llegar con coherencia y como que pegar más duro. Continuando con la dinámica, déjales una pregunta a Pupi o a Nitro. ¿Cómo se sintieron en la batalla? No, esa película está, esa pregunta está muy suave. Otra. ¿Qué fue lo que más disfrutaron de esa batalla? Muchísimas gracias, papi. De una, Pinzón Sarcasmo, sin la O. Yeah, ese ha sido Pinzón. Estamos con Pupi, quien acaba de terminar la racha de Nitro. We got it, maniga. ¿Cómo te sientes? Mano, pues, no tengo muchas palabras, o sea, no lo asimilo. Más allá del resultado, yo estaba feliz con mi desempeño, no sabía el resultado. Independientemente de lo que hubieran votado, me hubiera ido contento, pero ya el resultado es como un valor agregado que me dejó sin palabras. Considero que desde la Jornada de México te encontraste totalmente, ya tienes un personaje el cual te está respaldando bastante bien. ¿Qué opinas tú? No, pues yo creo que en México fui como a probar todas las cosas que estaba mejorando interiormente dentro de mí y ojalá pueda seguir dando versiones ásperas que le gusten a la gente. Nitro es un freestyler que se caracteriza por un estilo bastante rapero. ¿Tú también? ¿Qué sientes al haberlo superado el día de hoy? Pues yo no sé si superado, pero fue una batalla muy cabrona. Sibilla el Loco propone mucho. Yo trataba de estar a la altura con mi estilo. Sibilla tiene más experiencia, tiene más trayecto, tiene más respeto. Entonces yo traté como de ser yo mismo y que fuera lo que Dios quiera. Bueno, ahorita los muchachos de la exhibición les dejaron una pregunta y es, ¿cuál fue el momento que más disfrutaste de la batalla? De esta batalla, yo creería, weón, que... mano, es que yo no... O sea, yo hago una batalla en general, ¿sí? Es una obra completa, ¿sí? Pilla, yo desde que hago el primer patrón hasta el último, mantengo una performance, mantengo un hilo, entonces yo disfruté toda la batalla en general. Ya solo nos queda una batalla contra Diego. No, me duele mucho porque el Diego es mi hermanito, al Diego lo quiero mucho. Pero yo hay que darlo todo, yo voy a darlo todo también, vamos a rompernos. Muchísimas gracias, hermanito. Gia, este ha sido Pupi, el Fat Nigga. Papi, un gusto tenerte acá, ¿cómo te sentiste? Mano, bien, muy cómodo, pues la primera vez que, o sea, como que batalla en el formato. Me sentí bien y feliz, aparte, Pupi le ganó a Nitro. ¿Qué tal el rival, Coloso, el rey de las plazas?
duro, duro, el tipo es muy talentoso y él debutó en esta liga, igual le nota mucho la experiencia, porque jornada tras jornada el tipo se mantiene firme, pero pues la idea es igualar eso, buscar los puntos y rapeármelo, hablo de los puntos de ataque como tal, porque el tipo también, como todos, tienen carencias como uno, que el tipo los busca también. La idea es conectar con el público y romperlo. Ya que estás debutando, me gustaría que me compartieras cuál fue la ronda que más te gustó. Yo creo que me gustó mucho el incremento. Me gustan mucho las palabras, así como los estímulos, y sentí que lo hice bien, entonces ahí vamos. Papi, es evidente que estás en una posición privilegiada, tienes muchos puntos de diferencia, pero ¿qué vamos a esperar de Fatmiga en este tiempo que queda para cerrar el ranking? No, papi, vamos con todo. Literal, no le voy a bajar ni una raya porque cuando uno se confía, uno pierde las oportunidades, entonces toca seguirle metiendo hasta que ya llegue el último día y la gente diga, no, el tipo ya ascendió. Bueno, ya para finalizar, estamos haciendo una dinámica. Me gustaría que le dejaras una pregunta a Carpe y a Balleste. La pregunta a Carpe y a Balleste. La pregunta que yo le voy a dejar a Balleste es, ¿qué se siente que su última Red Bull le ganó un debutante? De al Carpe. ¿Qué se siente que la gente diga que no ganaste Red Bull? Yeah, este ha sido Fatmiga. Estamos con Coloso, quien nos dejó una gran exhibición contra Fatmiga. Papi, ¿cómo te sentiste? Hoy veníamos más relajados, no teníamos ningún compromiso con la tabla. Papi, pues estuvo muy chimba. Creo que fue una oportunidad para explorar cosas que tal vez no le dejó ver tanto a la gente en otras ocasiones. Buscar salir de la zona de confort y pues explorar otros campos que también pueden ser muy disfrutables en medio de una batalla. Creo que logré el objetivo. Bueno, nos queda RBN y nos queda Stuart. ¿Esta batalla sirvió como entrenamiento para esos enfrentamientos que quedan? Claro, papi, pues es que yo pienso que cada batalla que uno se echa, sea en la calle, sea entrenando en la casa, sea en la liga, son entrenamientos de menor o mayor magnitud para enfrentamientos así de importantes. Y pues cada batalla en esta liga es crítica, entonces voy buscando mejorar presentación tras presentación y pues ahí estamos intentando. Esta batalla me pareció bastante emotiva porque Fatmiga es el actual puntero, recordemos que tú pasaste por el ranking, ¿cómo viste el nivel de él? ¿Qué tal están las plazas? No, yo me siento muy orgulloso del nivel que se está viendo ahorita en Colombia, igual Fatmiga no es que sea un debutante, aunque sea muy joven, lleva varios años impartiendo el nivel que él sabe demostrar y me siento orgulloso de verlo acá en las tarimas. Incluso en algún momento habíamos charlado con él y le deseé siempre que lograra eso y siempre le he tenido mucha fe. Muchísimas gracias, Colo. Para finalizar, déjanos un mensaje y qué vamos a esperar de ti en esas batallas que nos quedan. Manitos, entramos a la ronda final de FMS Colombia, la parte más complicada y más tensionante para todos. Espero que se la disfruten. Por mi parte voy a buscar disfrutarlo y voy a hacer todo para mantenerme en este gran lugar y para demostrarles de lo que estamos hechos en Bogotá. La buena. La buena, papi. Gia, este ha sido Coloso. Familia, estamos con Balleste, quien suma otros 3 puntos. Ya es líder absoluto en la tabla. ¿Cómo te sientes después de este batallón contra Carpe? Papi, bien, bien, contento, motivado. Sentí que ver la tabla tan apretada cuando ganó Tea me obligó a sí o sí concentrarme muchísimo y bueno, feliz, la disfruté, la verdad la disfruté. ¿Crees que esta batalla ya se convirtió en un clásico del freestyle colombiano? Yo creo que sí, y que a la gente siempre le va a gustar verla en cualquiera de las tarimas de batallas que tenemos actualmente. ¿Cuál fue tu round favorito? Yo me viví ese deluxe de una forma increíble. A mí de por sí en el deluxe siempre me queda como un espacio de la historia negro en la mente porque lo disfruto también tanto que me olvido. Pero si no me acuerdo absolutamente de nada, debe ser que en ese minuto hubo magia y yo creo que va a ser lo que más voy a disfrutar cuando vea la batalla. Hace 5 años vivimos el gran momento del paso del robot. Veo que aún buscas inmortalizarlo. ¿Qué tal fluyó la cosa hoy? Bien, pues yo no busco inmortalizarlo. La verdad, a mí me daría igual si siguen o no hablando del tema, pero al ver que tantos lo usan y lo usan y lo usan, pues ¿por qué no lo voy a responder? Sentí como que, bueno, la próxima, incluso lo dije en un en vivo en TikTok, dije, si alguien me llega a mencionar el paso del robo, lo voy a hacer. Y todo el mundo, sí, entonces ya, bueno, lo voy a hacer. Conmemoración de los 5 años, por eso tenía presente que fue hace 5 años, porque justo estaba hablando de eso hace poquito. Y nada, me parece igual bonito que haga parte de la historia del freestyle, claro, en cualquier tipo de contexto. Bueno, Valle, ya para terminar, estamos haciendo una dinámica. Ahorita Fatmiga te dejó una pregunta y dice así textualmente, ¿qué se siente que te haya ganado en la última Red Bull un debutante? Yo creo que es una sensación bonita porque a una leyenda siempre le podría ganar cualquier debutante, pero no creo que cualquier debutante tenga la capacidad de convertirse en leyenda, entonces hay caminos largos que quedan por recorrer y hay muchas cosas que hay que aprender a asimilar y a tomarlas con calma y madurez del asunto.
Les dejo esta frase: que tú te construyas tu casa no derrumba la mía. Con eso yo creo que les puedo dejar claro bastante y que quiero que todo el mundo logre su sueño. Bandita, estamos con Carpe Diem, quien dejó un batallón contra Balleste. Ese round deluxe, ahorita estábamos hablando, creo que fue increíble. Cuéntame qué tal lo viviste tú. Súper malo, súper fresquito. Ahí. Siento que agarré mi prime por unos instantes. Sí. Creo que demostraste demasiados skills. Ahorita estábamos hablando con Balleste que esto se está convirtiendo en un clásico colombiano. Sí, sí, es un clásico, pero pues obviamente... Lo que estoy tratando es como de estar en mi prime todo el tiempo y darle con eso. Bueno, sabemos que los resultados no nos están favoreciendo, pero ¿estás rapeando como te gusta? Sí, ahora me siento más como comparación a la vez pasada, obvio, más como más mal. ¿Esta batalla sirvió de preparación para el reto que viene ahorita a la internacional? Sí, claro, ahí uno le coge la maña y se va dando cuenta como que le funciona y que no, así. Bueno, Carpe, y ya para finalizar, estamos haciendo una dinámica. Fatniga te dejó una pregunta y dice textualmente así: ¿qué se siente haber campeonado la Red Bull y que todo el mundo diga que la había ganado yo? Primero, que los hombres no lloran, pero pues él es un niñito todavía. Y segundo, que si hablamos de llorar, yo sería el que tendría más cosas para quejarme de todo lo que me ha pasado, pero acá estamos. Familia, el día de hoy tenemos una visita muy especial. No sé si sucede algo así similar en otra liga, pero el día de hoy les voy a presentar al mayor fan de la Freestyle Master Series Colombia. Y lo irónico es que ni siquiera es de nuestro país, viene del país vecino, Panamá. Homie, en verdad, un gusto que estés acá. Quiero que me cuentes cómo ha sido todo este recorrido tan loco de estar de ciudad en ciudad y viajando desde otro país. Hermano, mira, yo soy fiel testigo de que el freestyle está vivo. Yo vengo de mi país a Colombia cada jornada, en el escenario cada vez que puedo. Gracias a Dios la estamos rompiendo. La Liga del Sabor la está haciendo de la mejor manera. Para mí es un placer conocer Cartagena, Cali, Bucaramanga, Villavicencio. Ahora estoy en Bogotá, vine a Tolima. Próximamente vamos a estar en las finales. Y hermano, hacer el recorrido de lo que tanto me gusta, me da una sola respuesta: el freestyle está vivo. ¿Y sabe quién lo mantiene vivo? Cada uno de nosotros con el trabajo que hacemos. Hermanito, me gustaría que me compartieras cuándo comenzó esta aventura, si fue desde la temporada pasada o desde esta, cuándo comenzó todo este camino de ir de jornada tras jornada. Mira, el freestyle lo amo de toda la vida, pero realmente desde esta jornada arranqué en la internacional. Si te buscas la FMS Inter, que fue en Bogotá en marzo, y te buscas el escenario, vas a ver que hay un negrito que anda brincando y cantando como Dios manda. Bueno, desde la Inter trato de no perderme una sola jornada y todas aquellas otras ligas que me quede en tiempo, pues también me muevo. Tenemos el Caribe, ¿sí?, que probablemente hay fecha en Panamá, probablemente hay fecha cerca. Así que, hermano, cada vez que puedo, trato de moverme a ver lo que nos gusta, que es el freestyle. Manín, eso quería preguntarte. O sea, eres fiel a la liga colombiana, pues también existe la del Caribe, podría ser la española, no sé, la peruana, pero ¿por qué Colombia? Hermano, Colombia este año lo tiene todo. Creo yo que si nos vamos persona a persona, jugador a jugador, MC a MC, lo tenemos todo, la combinación. Y por eso el sabor que tiene esta liga, hermano, se identifique conmigo. Si tú buscas los videos y tú me conoces, cómo ando yo en el escenario, brincando, cantando, bailando, que las demás ligas son buenas, no podemos dejar por fuera a España, Argentina, Chile, pero la liga del sabor que es Colombia, hermano, me mueve y se me eriza los pelos. Así que esta es mi liga y esta es la liga tuya también. Exacto. Hermano. Así es, parceros y parceras, esta ha sido la jornada número 4 de nuestra liga, la Liga del Sabor. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy Nacho Artis, un gusto volver a compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. Chía.